mientras el mundo vive la más grave crisis política y humanitaria en décadas, Ciudadanos nos ocupa una hora de debate pidiendo lo que el Gobierno ya anunció el pasado 15 de diciembre que haría. Tras la operación del señor Mañueco para echarlos del Gobierno de Castilla y León y cambiarlos por Vox, piden que el debate sobre el Estado de la Nación se celebre de manera inminente. Después registran otra moción pidiendo que se celebre en el plazo de un mes. Tantas prisas incluso impedían que interviniera en el debate la señora Arrimadas, de permiso maternal, a quien aprovecho, por cierto, para felicitar por el nacimiento de su hijo. La bronca interna que deben haber tenido ha debido ser tal que se han autoenmendado y ahora piden celebrar el debate cuando dijo el Gobierno, lo que ya permitiría la intervención de la señora Arrimadas. Somos favorables a que se realicen debates de interés en sede parlamentaria y, por supuesto, defendemos que se celebre el debate del Estado de la Nación, aún no siendo un debate obligatorio. Desde el año 2016, el Gobierno de Rajoy dejó de celebrarlos porque le dio la gana y, posteriormente, han sido objetivamente imposible la realización del debate. En 2018, como ya se ha expuesto aquí, se produjo una moción de censura. En 2019 hubo una doble cita electoral y en 2020 y 2021, pues una excepcionalidad motivada por la pandemia del COVID. Han sido duros años repletos de debates parlamentarios. Recuerden los múltiples ataques y bulos que ha padecido el Gobierno en este Parlamento con el único propósito de generar inestabilidad cuando más estabilidad necesitaba España. Ataques, como hoy, en los que Ciudadanos se ha empleado a fondo como el resto del bloque de la derecha. El Gobierno ha multiplicado las sesiones legislativas en este tiempo, lo que implica permanentes debates parlamentarios. Todos los grupos que sustentan a este Gobierno priorizaron la aprobación de las normas del escudo social. Y ustedes saben que semanalmente debatíamos aquí y repasábamos todo el estado de toda España en pandemia. El Gobierno de España es el Ejecutivo que más veces se ha sometido a control parlamentario en estos dos años, aunque Ciudadanos le pida cuentas, sorpréndanse, por resistirse a control parlamentario durante seis años, dicen en la página 3 de su proposición. El Gobierno ha comparecido en el Congreso durante los peores momentos de la pandemia cada 15 días. Ha multiplicado las comparecencias de sus miembros en el Congreso y en el Senado. Y este compromiso con toda la sociedad ha motivado una intensa actividad, duplicándose incluso la celebración de los consejos de ministros para acelerar la recuperación económica y cumplir el programa de coalición. La voluntad de transparencia del Gobierno y de sacar adelante medidas a favor de la gente está, por tanto, más que acreditada. Más cuestionable es el papel de la oposición durante estos dos años, dinamitando cualquier espacio de diálogo, con un discurso falsario y radical. Desde hace 1.200 días bloquean la renovación de órganos constitucionales y han negado el apoyo al Gobierno en los peores momentos de la pandemia. Se ha llegado incluso al sabotaje por los cachorros del señor Abascal, el amigo de Putin, de actos dentro del Congreso, sin que haya existido crítica por parte de Ciudadanos respecto a estas actuaciones inaceptables. Ciudadanos ha votado en contra de las leyes que ampliaban el escudo social, de las que recortaba los abusivos e inmerecidos beneficios de las eléctricas. Han votado contra los presupuestos más sociales de la historia y no han apoyado la ley del ingreso mínimo vital cuando peor lo estaba pasando la gente. Una derecha que considera a este Gobierno ilegítimo, que hay que derrocarlo. Señora Abascal, derrocarlo es usar fuerza, según el diccionario de la Real Academia. Esa derecha no es democrática ni es rigurosa. Y la propuesta estrella que nos trae el señor Val, que su grupo reitera en cada debate, hoy lo han dicho tres veces, es echar a Unidas Podemos del Gobierno. ¿Y después qué? ¿Van a garantizar con sus 10 diputados la estabilidad del Gobierno de España? ¿O esperan que el Partido Popular vaya a sostener a este Gobierno? ¿Se han creído ustedes que Feijóo viene para moderar al Partido Popular? Porque el señor Feijóo viene a gobernar con Vox, no con ustedes. Como vemos en Castilla y León hoy mismo, ni viene a gobernar con el Partido Socialista. Hoy no es posible que en España haya un Gobierno sin Unidas Podemos.
pero irresponsablemente piden hasta la saciedad en cada debate que echen del Gobierno a Unidas Podemos para provocar unas elecciones anticipadas en las que ustedes serían barridos, desaparecerían. Y ya el colmo es que nos llamen asesinos. El señor Garicano nos ha llamado asesinos. Vaya con la moderación liberal. Yo lo que espero, señor es Santiago, que tiene usted que terminar, nación, por favor. Que no sea otra orgía verbal de crispación e intolerancia como la que ustedes protagonizaron el pasado 2 de marzo y que intenten ser un poquito responsables y patriotas. Gracias. Gracias, señor Santiago.